colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guatelín. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Bienvenidos a una transmisión más a través de TV Globo. Hoy en el Campeonato Liga Mayor Fútbol 7, acá estamos para entregarles toda la emoción de este compromiso de Agualinda, enfrentando nada menos que a Perón y AFC de la capital guatemalteca. Viviremos la emoción de este compromiso acá en la cantera, donde hoy estaremos para llevarles esta emoción de estos 50 minutos a través de TV Globo. Bienvenidos a nuestra transmisión. Ya volvemos con ustedes con las emociones de este momento, de este gran compromiso deportivo. Ya los árbitros están en el terreno de juego. El árbitro central de este compromiso también, que se llevará a cabo hoy domingo acá en lo que es ya una nochecita de frío, pero de mucho ambiente, de mucho entusiasmo en el fútbol 7 de la Liga Mayor de Guatemala. Así es de que sean bienvenidos. Nosotros estamos ya, vamos a un corte comercial y retornamos con lo que será la emoción de este compromiso. Somos el futuro de nuestra Guatelín. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. TV
TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. De este compromiso acá en Quetzaltenango, hoy Agualinda enfrentando a Peronia FC. ¿Cómo está el equipo local, el equipo que dirige Horacio Lacho González, técnico del equipo Agualinda? Pues va a estar de la siguiente manera: en el arco con Lester con el número 30, Kenneth estará con el número 21, Frank con el número 4, Magú con el número 7, Guzmán con el número 11, Brian con el 14 y Rodrigo con el número 27. Ellos son los 7 hombres que conforman el cuadro de Agualinda, dirigida por Horacio Lacho González. Mientras tanto que el equipo de Peronia, que viene desde la capital guatemalteca, ya les voy a contar cómo estará el equipo de Peronia, que viene desde la capital guatemalteca a este compromiso, acá en la cantera Sport Club. Neri Hernández con el número 22, Kevin Pineda con el número 10, Héctor Quisque con el número 77, Brian García con el 7, Ángel Yoc con el 5, Sergio Vázquez con el 8 y Brian Cárdenas con el número 9, los 7 integrantes de este equipo de Peronia FC que visitan desde la capital guatemalteca. Ah, el técnico William Lobos, perdón, el técnico es el señor William Lobos, también estará allí en este compromiso, así es de que ambos técnicos ya preparados con los 7 hombres que estarán en el terreno de juego. Ya podemos ver en ese momentito, vendrá la presentación de ambos equipos, tanto el de Agualinda como el equipo de Peronia FC. Una transmisión a través de TV Globo, que estamos con ustedes para llevarles toda la información de este compromiso. José Manuel Soberanes, buenas noches, bienvenido. Gracias, Gilberto, gracias, te damos la bienvenida a Gilberto Santos. Hoy pues nuestro compañero Oscar Gutiérrez pues le cede el micrófono ahí a don Gilberto Santos y se va a estrenar acá en la narración de la Liga Mayor Fútbol 7 de nuestro país. Es la jornada, la número 8 para este fin de semana, y cierra con este partido entre Agualinda, que pues ya sabemos que es tradicional su horario, 18:30 de la tarde los domingos, acá desde la cantera frente al equipo de Peronia, en búsqueda de los puntos esta noche acá en Quetzaltenango. Una noche bastante fría, ¿verdad? Ya es peculiar de la época, y esperamos pues les pueda llevar las incidencias por acá Lente Deportivo Oficial, TV Globo, y también gracias a los amigos de Liga Fut 7 GT en Ciudad Capital, ahí pendiente de lo que se hace directamente pues desde acá, desde Quetzaltenango. Les digo, pues
apto el clima, me parece, este frito va a poner caliente el partido, don Gilberto Santos. Así es un partido bastante importante. El clima, pues no importa el frío, acá lo importante es las emociones que nos traerán ambos equipos para esta noche acá en la cantera Sport Club. Así es de que sean bienvenidos a nuestra transmisión. Saludos para Flor Ferrari. Flor Ferrini. Está con nosotros Mauro de León también. Vamos a Agualinda con todo. Saludos para los amigos de Agualinda. Vamos con todo. Dice nuestro buen amigo Mauro de León. Vamos con todo. Con todito. Claro que sí, Agualinda con 15 puntos en la segunda posición. Todavía el equipo de Agualinda esperando qué pueda hacer hoy en este compromiso. Así es de que todo ya preparado. Como se dice, la mesa está servida para iniciar estos primeros 25 minutos de este compromiso que está pactado, como lo decía José Manuel Soberanis, a las 18 horas con 30 minutos, pues es el horario que siempre ha tenido Agualinda para estos compromisos acá en Quetzaltenango. La gremía, pues automáticamente en buen estado, todo acá listo y preparado para que ya llegó la afición de Agualinda. Pueden escuchar ustedes allí ya la alegría de la porra, la alegría de la gente que le va al equipo de Agualinda, preparándose ya para apoyar, para darle todo el apoyo necesario a estos 7 muchachos que estarán hoy en el terreno de juego buscando automáticamente los goles para este equipo. También el equipo de Peronía FC, que vienen desde la capital guatemalteca, pues sí, me imagino que sí, los muchachos de la capital pues deben de sentir un poco de frío acá en Quetzaltenango. Ahí vemos a ellos con los movimientos, ahí tratando de estar con todo el calorcito para este compromiso. Pues ya viene el árbitro central, ahí la van a venir directamente al terreno de juego para hacer su presentación ya en este momento acá, juntamente con los muchachos de Peronía FC, como los muchachos de Agualinda. Ahí se ve el entusiasmo que traen los muchachos de Peronía FC para el compromiso de esta tarde y noche acá, saludando al público que ya está presente ante todo, la porra de Agualinda, que ya se escucha ahí la porra de Agualinda. El saludo respectivo de los muchachos tanto de Peronía como también del equipo de Agualinda, allí con todo el entusiasmo para lo que es este compromiso. Ahí vemos ya a los muchachos de Agualinda como también de Peronía, el número 77 ahí haciendo todo lo necesario, el calentamiento respectivo. Ya veremos cómo se paran ambos equipos. Hay que recordar que en el fútbol 7 pues se juega con 3-2-1 o a veces se juega el 3 sí, el 1-3 que me decía Horacio Lacho González. Pues ahí podemos ver ya el parado del equipo de los muchachos de Agualinda con 3 al fondo, que son los que podemos apreciar. 2 en punta, que es lo que va a jugar Horacio González. De la misma manera se puede ver el parado de los muchachos de Peronía. Y esto inicia, arranca el compromiso acá en la cantera Sport Club, donde hoy TV Globo les lleva esta transmisión para ustedes, tocando el equipo de amarillo, que es el equipo de Peronía FC, el número 9, tocando ese balón que va directamente buscando a sus compañeros de ataque. En este momentito podemos apreciar a Byron Cárdenas tocando ese balón. Viene el primer tiro de esquina que va a realizar Sergio Vázquez. Sergio Vázquez se prepara para Cárdenas. Con el número 9 va Cárdenas. Viene la defensa del equipo de Agualinda para cortar la primera intervención que tenía el equipo de Peronía FC. Saque de manos con el número 77. Va allí, logra sacar todo el equipo de Agualinda. Emoción de estos primeros minutos, donde se puede apreciar que el equipo de Peronía FC viene con todo a buscar la victoria en este compromiso acá. Este es Héctor, que va tocando el balón. Héctor para su compañero García con el número 7, se mueve García por el terreno de juego, busca ahí tener contacto con Sergio Vázquez con el número 8, no lo logra encontrar. Ahora viene el equipo de Agualinda con el saque de manos, tratando de hacer la jugada. De nuevo, el saque es favorable para el equipo de Peronía, que está haciendo Héctor, buscando a su compañero Vázquez. Vázquez trata de encontrar el balón. Mientras tanto, el equipo de Agualinda ahí sacando. Hay una falta, dice el árbitro central, a favor del equipo de Agualinda.
son las emociones que les llevamos en este compromiso. Ahí viene el equipo de Agualinda tocando el balón, buscando a sus compañeros. Trataron de salir rápidamente el equipo de Agualinda. Viene buscando la intervención. Allí el número 7 va a buscar a sus compañeros. La pelota que va a las manos del arquero Neri Hernández con el número 22, que trata de sacar el balón. La pelota se va hasta el otro costado y ahora nos vamos rápidamente para seguir con estas emociones de este compromiso. Ya la tiene Lester, el arquero del equipo de Agualinda, buscando a sus compañeros de ataque. Va buscando el tiro de Cárdenas, que llega el arquero muy bien por Lester, que evita allí esa pelota, se para al fondo del arco para el equipo de Peronia, que está atacando con todo este equipo de Peronia. A pesar del frío, pues no les ha importado el frío a los muchachos. Viene el equipo de Agualinda en el medio terreno de juego, buscando ahí compañía, no la encuentran. De nuevo es el equipo, falta y que viene a favor del equipo de Peronia FC. La falta, como decía, por los muchachos del equipo de Agualinda. Vamos a ver en este momentito, el árbitro central está marcando ahí la falta. Vamos rápidamente con el comentario con nuestro compañero José Manuel Soberanis. Sí, por supuesto, 2:40 de esa primera parte y Peronia pues viene con todo. Ahí pues ya con varias jugadas insistiendo en la portería defendida por Lester López y ahora jugada de táctica fija. Así es, en la táctica fija, se prepara Cárdenas con el número 9, pero se lo deja mejor a este muchacho, muy bien para el arquero. Se salva el equipo de Agualinda. Balazo de Vázquez, que fue a estrellarse a las manos del arquero Lester con el número 30 del equipo de Agualinda. Ahí viene el equipo de Agualinda en el medio terreno de juego. No puede pasar Agualinda en el medio terreno de juego, porque están bien los muchachos de Peronia FC tratando de llevarse los puntos de esta difícil cancha. Acá en Quetzaltrango viene la pelota que se va únicamente saludando el arco de Lester. Se salva el equipo de Agualinda. Jugada importante del equipo de Peronia, que continúa atacando. Bien el cabezazo ahí por parte de la defensa, por este número 4 Frank, que trata de sacar la pelota para que no lleve ningún peligro al arco, defendida por su compañero Lester con el número 30. De nuevo la jugada, el cabezazo de Cárdenas que va a las manos de Lester del equipo de Agualinda. Ahora viene el equipo de Agualinda rápidamente buscando ahí la intervención de sus compañeros, tratando de tocar en el medio terreno de juego. Viene el equipo de Agualinda, se va muy bien la barrida de este muchacho García de Peronia FC para tratar de cortar ese balón que llevaba peligro al arco, defendida por Neri Hernández. José Manuel Soberani. Bueno, ahí se tiene la posibilidad, jugada de táctica fija ahora para Agualinda. Vamos a ver qué nos prepara por ahí Walter Horacio González, dando las indicaciones, ¿verdad? Porque sí se ha ido con todo el equipo de Peronia, que viene a mostrarse también. Y esto es bonito porque hay dinámica dentro del partido y se pone emocionante desde los primeros minutos acá, desde la cantera, Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Así es, va a venir el equipo de Agualinda en la táctica fija, ya lo decía José Manuel, para buscar la primera anotación. Viene el equipo de Agualinda, muy bien la jugada trabajada, viene gol, 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 gol. Alejandro hace el gol que pone en ventaja al equipo de Agualinda, marcador 1-0 a favor de Agualinda. Atacaba el equipo de Peronia FC, pero viene Agualinda en una jugada táctica y elaborada para hacer el 1-0, marcador que tiene a favor al equipo de Agualinda. Y el comentario de esta primera anotación con nuestro compañero José Manuel Soberani. Gracias a don Gilberto Santos, interesante su participación hoy acá. Y vean acá la jugada de táctica fija, pues se hace el disparo, la pelota que queda a medias y viene Alejandro Rivera, como le llaman el Magú, ahí para poner la primera anotación en el partido. Y bueno, se quita esa presión que tenía el equipo de Agualinda en los primeros minutos, me parece, porque en la primera llegada pues ya está con esa posibilidad de ponerse en ventaja en el partido. Ahora es el equipo de Peronia FC, que viene a hacer su partido también interesante, pues la propuesta que tiene para esta noche.
Así es, este muchacho, el número 9, Cárdenas, que es el muchacho de Perón y FC, que trata de buscar en todo momento la anotación. Lo vemos rotarse por la derecha, por la izquierda, tratando de buscar allí la anotación. Él estaba buscando la anotación, pero vino Agualinda rápidamente para poner el marcador a favor. Y así es de que Agualinda en ese momento tiene la ventaja en este compromiso. Viene de nuevo el equipo de Agualinda tratando de meter la pelota. ¿Qué pasa? Únicamente Guzmán trató de buscar a su compañero mejor ubicado, pero no logró encontrar la pelota. En este momento es el equipo de Perón y FC que va a buscar el saque de banda, un saque de banda de que lo va a cobrar el muchacho Héctor con el número 77, va a buscar a sus compañeros de ataque, lo hace en ese momentito bien por la defensa del equipo de Agualinda, que trata de llevarse el balón. Este número 21, Kenneth, que trató de llevarse la pelota, pero lastimosamente no pudo. Viene el equipo de Agualinda tratando de buscar en el arco, defendía por el arquero de Agualinda. ¡Viene el disparo! Pasó saludando únicamente por este muchacho Sergio Vázquez con el número 8 de Perón y FC. ¡Qué disparo que pasa únicamente saludando el arco de Lester, que defiende el arco del equipo de Agualinda! Agualinda en el medio terreno de juego buscando la ubicación de sus compañeros. Ahí venía García buscando ahí a su compañero de ataque. Se confunde García. La pelota va de nuevo robada por el equipo de Agualinda. De nuevo buscando este número 4, Frank, que busca ahí encontrar a su compañero Magu con el número 7. O bien sea Alejandro con el número 7. No lo encuentra. Y es el equipo de Perón y hay gol. Gol, 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 gol de Peronia. Héctor Quisque con el número 77. Una pelota que se queda ahí en el arco. Se queda en la portería del arquero Lester y llega únicamente este muchacho para mandarla al fondo del arco para poner el marcador 1-1. José Manuel Soberanis con el comentario del empate del equipo de Peronia FC. Sí, lo buscó y lo encontró el equipo de Peronia, al final a través de su capitán, y se viene entonces ahí Quisque para ponerla en el fondo de la portería. Ya lo había intentado antes, vemos la jugada acá por la banda de la derecha, el disparo, el contrarremate ahí que le queda con la posibilidad para la zurda y el toquecito sutil ahí para que la pelota se vaya al fondo de la portería y se ponga esto 1-1, 8 minutos con 35 segundos en esta primera parte. En estos 8 minutos, bastantes emociones. Viene de nuevo el equipo de Perón y FC. Bien por el arquero Lester, que saca la pelota, pero el árbitro central me parece que va a marcar una falta cometida por Lester, que sale con todo, porque tenía la posibilidad este número 8, este muchacho con el número 8, para mandar el balón al fondo, Sergio Vázquez. Pero bien por el arquero del equipo de Agualinda, Lester, que sale ahí a cortar ese balón. Le pegó al jugador, pero el árbitro central sí marca la falta y hay una tarjeta María, me parece, que es la que extrae el árbitro central en este compromiso. Si hay tarjeta María, ahí. Sí, sí. Es la engaña. Ah, entonces es la tarjeta María. Que sí llega. Sí llega con todo Lester. Sí. Bueno, no, si no, no hay. Entonces no hay falta. Ahí reclama tanto la gente de Agualinda como la gente de Perón y FC. La pelota va. Falta ahí cometida por ese número 9, Cárdenas, José Manuel Soberanis. Sí, 9 minutos con 37 segundos. Gracias a Tevi Sagas, a Isabela Gómez también por ahí, pues reportando la transmisión en el Facebook. Recuérdense que estamos a través de TV Globo Oficial en Facebook, del Ente Deportivo Oficial en Facebook. Estamos en la página de Agualinda Xela FC7, estamos también en las distintas empresas y operadoras de cable que transmiten la señal de TV Globo acá en el suroccidente del país, llevando la Liga Mayor Fútbol 7, acá en esta noche fría en Quetzaltenango, con el empate a 1, 10 minutos ya de juego, y es como se manejan los hilos del partido acá. Y pues es interesante la propuesta que reitero del equipo de Peronia en esta jornada acá en el lo que es este partido, en la jornada número 8 de la Liga Mayor Fútbol 7 de nuestro país. Así es, Rodrigo trataba de meterse, Rodrigo con el número 27 del equipo de Agualinda, pero la pelota le fue bastante larga, no pudo encontrarse con este balón. Rodrigo con el número 27 del equipo de Agualinda. Viene el corte en el medio terreno de juego, de nuevo lo busca Agualinda. Viene el número 27, que Rodrigo mete la pelota bien para el arquero Neri Hernández, que evitó la anotación en este momento.
Ahí pide tiempo, me parece que es el técnico Horacio González el que pidió el tiempo, y al árbitro central les concede el tiempo en este momento al técnico del equipo de Agua Linda. Sí, veíamos el disparo ahí de Rodrigo Gómez para lo que es esta posibilidad del equipo de Quetzaltenango. Kenneth Mendoza, el número 21, que tiene ahí las posibilidades también. Lester López, que es el guardameta del equipo de Agua Linda. Franco Godínez, el doctor, que recién ayer pues le entregan su título pues en cuanto a una especialidad ahí directamente. Así que felicitaciones para Frank Godínez, quien es parte fundamental de este equipo de Agua Linda, y que pues sin duda alguna tiene las posibilidades ahí también a través de sus jugadores. Cristian Guzmán es otro de los interesantes que también ha estado ahí teniendo la posibilidad en el once inicial. Brian Cortés y Rodrigo Gómez, que recién veíamos la última jugada en cuanto a la aproximación, porque se anima a disparar el escurridizo jugador del equipo de Agua Linda, que no ha tenido muchas posibilidades en esta jornada. Así es, pero importante lo que están haciendo los muchachos de Gualinda. Hay un tiempo ahí que ha sido el árbitro central de este compromiso, cuando llevamos en el tiempo de juego, don José Manuel Soberanes, 12 minutos con 4 segundos, obviamente a 12 minutos, para ser exactos, una transmisión más a través de TV Globo. Gracias a usted que está en sintonía nuestra, a Mauro de León, Isabela Gómez, Isabel Gómez, Tevi Cejas, Sagas. También Sagas, perdón, Isabela Gómez, ¿quién más? Julio Abel García Alvarado, gracias Julito por estar en sintonía de TV Globo en esta transmisión que les llevamos a través de TV Globo. Ahí viene el tiro de esquina cobrado por el equipo de Agua Linda, balón que pasa únicamente saludando ahí a todos, nadie pudo meterle el pie a ese balón en este tiro de esquina que marcaba el equipo de Agua Linda. De nuevo el equipo de Peronia, hay una mano ahí que la marca el árbitro de central de este compromiso, la toma rápidamente Frank Godínez. El número 4, el equipo de Agua Linda, Franco Dínez, toma el balón. Él va a ser el encargado de marcar este despeje de tiro libre, buscando el arco directamente del arquero Neri Hernández, que es el arquero de Peronia FC. Ahí la barrera conformada por 3 hombres del equipo de Peronia. 4 muchachos de una vez allí buscando en la barrera, ya se quedan 3 únicamente, y ahí va a venir el disparo por este número 4 del equipo de Agua Linda, Frank Godínez. Ah, no es Frank, Cristian Guzmán con el número 11. Bien la jugada preparada por estos muchachos de Agua Linda, porque se miraba que el disparo lo iba a realizar Cristian Guzmán, pero viene. Pero bueno, el disparo lo iba a realizar Frank Godínez con el número 4, pero viene Cristian Guzmán para mandarla al fondo del arco, y en apenas 14 minutos Agua Linda tiene el marcador a favor, 2-1 frente a Peronia FC. Viene un tiro de esquina que pasa únicamente saludando ahí a la defensa del equipo de Agua Linda, José Manuel Soberanis. Sí, interesante, vemos ahí, se quedan esperando la jugada de táctica fija, pero no es al final Cristian Guzmán que se atreve a pegarle de media distancia y sorprende al guardameta del equipo de Peronia FC. Y esto está interesante, 2-1, vean ahí la reiteración, al ángulo prácticamente, y sorprende al guardameta la pelota en el fondo de la portería. Cristian Guzmán, que es uno de los goleadores del equipo de Agua Linda en este torneo, junto a Brian Cortés, el caso también de Gómez, el caso de Gómez, que también es otro de los anotadores importantes. ¡Y qué golazo! ¡Gol de Peronia FC! Minuto 15 de este primer tiempo, el marcador se pone 2-2, ganaba Agua Linda, no le tardó casi ni un minuto al equipo de Agua Linda para que ya el equipo de Peronia FC tenga el marcador con un 2-2 en ese momento, 2 para el equipo de Agua Linda, 2 para el equipo de Peronia FC. Bonita jugada que se creó también el equipo de Peronia FC. Sí, aquí vemos el disparo, vean, baña el guardameta y lo sorprende también Lester López ahí intentando entonces el disparo, y la pelota en el fondo para el empate a 2 en 15 minutos con 40 segundos que van ya de esta actividad acá de lo que es la jornada 8 desde la cantera Xela.
Y es que nos sorprendió el gol en este momentito del equipo de Peroni FC, porque estaba casi en el área del equipo de Peroni FC cuando el disparo, desde allí sale el disparo. Vean ustedes qué disparo directo de una vez. Creo que el que comete el error ahí es el arquero Lester López, que en un momento estaba desubicado Lester, porque cuando reacciona demasiado tarde ya para este empate que se marcó en ese momento con el equipo de Peroni y el equipo de Agualinda. Viene el disparo del equipo de Agualinda y tratando de buscar al equipo de Agualinda, pero bien la defensa, bien por los muchachos de Peroni FC que están buscando allí. Ángel Yoc, que sacó ese balón rápidamente en la defensa del equipo de Peroni FC. Va a venir un saque de manos de nuevo del equipo de Peroni. Es el número 5 el que ya corre para buscar allí el balón. Ángel Yoc, que va a buscar. Ángel Yoc de manos, va a venir el servicio de manos buscando a sus compañeros ahí en el área pequeña. Cabezazo que pasa únicamente saludando el arco del arquero del equipo de Agualinda. Es el número 10, Kevin Pineda, el que trató ese cabezazo, pero que pasó únicamente saludando. Ahí viene pelota cortada de nuevo por el equipo de Peroni FC con el número 10. Va a venir el lanzamiento de manos con el número 10, Kevin Pineda, que busca a sus compañeros de ataque. Viene el cabezazo por este muchacho que está tratando de llevar el balón. Ángel Yoc, Ángel Yoc de nuevo, el corte del equipo de Agualinda. Ahí viene el equipo de Agualinda buscando ya en el medio terreno de juego. Pelota que abandona el terreno. Va a venir un saque. Ah, no, es una mano, dice el árbitro de este compromiso. Ahí está. Es una falta. Es un codazo, es lo que él muestra en este momento ahí. El codazo por parte de la gente de Agualinda. Y va a venir el marcaje con este número 10, Kevin Pineda, que va a marcar este Kevin Pineda. Es uno de los que se busca también en el equipo de Peroni FC. Es el muchacho que va con los tiros libres. Ahí va a buscar de nuevo colocar ese balón en el fondo del arco de Lester López, que es el arquero del equipo de Agualinda. El disparo cae alto, el disparo que pasa únicamente diciendo bienvenidos. Ahí viene el equipo de Agualinda buscando allí el corte por Ángel con el número 10 del equipo de Peroni FC. De nuevo buscando el equipo de Agualinda, busca ahí a sus compañeros de ataque tratando de hacer una jugada importante, pero ahí viene el tiro. No es saque de manos a favor del equipo de Agualinda. Mirábamos que era un tiro de esquina, pero es un saque de manos de nuevo. El equipo de Agualinda buscando allí en el área, en el arco, defendida por el arquero del equipo de Peroni FC. De nuevo avanzando el equipo de Peroni, que se quita la presión. El equipo de Peroni va al número 13, bien por el arquero para cortar ese balón que llevaba bastante peligro del equipo de Peroni. Hay tiempo de nuevo pedido en ese momento. Ahora me parece que fue el técnico del equipo de Peroni FC el que pide un momento de tiempo. Sí, por supuesto, ahí es el técnico Villalobos, ¿verdad? Sí, William Villalobos, que tiene a bien ahí darle algunos consejos a los jugadores del equipo de Peroni. Y Walter Horacio González también, de la misma manera, ahí tratando de mejorar un poco en cuanto a lo que se pueda en este minuto que se pide por parte de los técnicos. Pero al final un 2-2 interesante, me parece. Pues se ha aprovechado esa posibilidad de sorpresa, ¿verdad? Para el equipo de Agualinda en el disparo que vimos en directo a través de Cristian Guzmán, y luego pues que lo hace desde su propio campo el equipo de Peroni y sorprende al guardameta. Aparte que hay una pelea ahí por la disputa del balón, y esto también me parece que al final le complica la visibilidad al guardameta Lester López, que pues lo deja pues sorprendido ahí, el balón que se quedó en el fondo de su portería. Así que 2-2, interesante partido, jornada número 8 de esta Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala, a través del ente deportivo de TV Globo y de nuestra distintas plataformas acá llevándole la transmisión. Hoy pues, como reitero, saludos para don Gilberto Santos, que está ahora pues teniendo también la participación acá en el staff del ente deportivo. Saludos a don Coca Gutiérrez, a don Abner Chicará también, que son parte importante de estas transmisiones. Así es, nuestros compañeros hoy tuvieron mucho, pero mucho, 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 mucho trabajo, y por ello ellos no estuvieron hoy. Nosotros nos tocó estar cubriéndolos a ellos en esta transmisión que tenemos a través de TV Globo. Disparo que viene allí de este muchacho con el número 13 del equipo de Peroni FC, pero la pelota allí cortada por la gente de Agualinda. Viene el disparo de Agualinda. ¡Gol!
Agua Linda, Kevin Mendoza manda. Kenete Mendoza con el número 21 manda la pelota al fondo. Agua Linda se pone a ganar en este momento 3-2. Bien por el equipo de Agua Linda. Este muchacho Kevin Mendoza que buscó la pelota allí, llegó al centro y únicamente le puso el pie para mandarla al fondo del arco. Sí, interesante lo que hace Kenneth Mendoza al final para ponerla en el fondo de la portería. Una jugada que pues es con dinámica, llevada con precisión. Y pues al final en el momento exacto, ¿verdad? Aquí vemos cómo Rodrigo Gómez abre la pelota por el espacio por la derecha. El centro disparo, me parece, el final de pues el equipo de Agua Linda. Y está bien ahí Kenneth Mendoza para ponerla en el fondo de la portería. Y este 3-2 que precisamente se da en esta instalación esta noche. Y al público pues también ahí disfrutando de lo que son ya 5 anotaciones en esta primera parte. Por acá vemos a Rodrigo Gómez, pues cómo abre el espacio acá para la llegada ahí del jugador. Y al final pues es Kenneth Mendoza que la pone en el fondo de la portería. Así es, importante los minutos que se están jugando en estos primeros 25 minutos, que es lo que consta este compromiso, 25 minutos de el primer tiempo y 25 el segundo tiempo. Acá se juegan 50 minutos en el fútbol 7. Va a venir el tiro de esquina por parte del equipo de Peronia. Este muchacho es el que más le pega del equipo de Peronia, es el que siempre busca. Ahora va a ser este otro muchacho el que va a buscar en este momento la ubicación de sus compañeros. La pelota que pasa únicamente allí, sacada por parte del equipo de Agua Linda. Viene Brian García con el número 7 tratando de buscar a sus compañeros. Encuentra la mejor ubicación allí. La pelota que únicamente pasa saludando el arco del arquero Lester López del equipo de Agua Linda. Va a venir de nuevo el equipo de Agua Linda buscando ahí el saque de manos a sus compañeros en el ataque. Viene el equipo de Agua Linda, la pelota que se va de nuevo fuera del terreno de juego y va a ser por parte del equipo de Peronia FC, que va a sacar en este momentito. Brian García está buscando ahí Brian, de nuevo va a venir Brian con el saque de manos, ahí buscando la ubicación de sus compañeros en el área defendida por el equipo de Agua Linda. Ahí viene el saque de manos, bien tocando ahí el balón, se confunden los muchachos allí del equipo de Peronia FC y ahora el balón le corresponde a este muchacho de el equipo de Agua Linda. Viene atacando el equipo de Agua Linda de nuevo, buscando ahí a ese compañero de ataque, a Rodrigo con el número 27. No logran encontrar a Rodrigo. La pelota ahí de nuevo le queda al equipo de Peronia. Bien para el corte de Fran Godínez, que es el que hace el corte en este momento. El equipo de Agua Linda, disparo, ¿qué pasa? Únicamente saludando al arco del equipo Lester, del equipo de Agua Linda. Emocionante los primeros minutos de este compromiso acá en la cantera Sport Club. Una transmisión, Tony García. Claro, una transmisión de TV Globo para todos nuestros buenos amigos que siempre están en sintonía de TV Globo. Una falta allí, es un codazo, dice la gente de Peronia FC. El árbitro central va a marcar la falta a favor del equipo de Agua Linda. Algo le reclaman al árbitro de el compromiso, pero ahí está de nuevo tocando el equipo de Agua Linda. Muy bien lo hace en el medio terreno de juego, buscando a Guzmán, a Cristian Guzmán, que dispara. Bien el disparo de Cristian Guzmán, ese muchacho que no deja de sorprendernos en todo momento, buscando allí la anotación para el equipo de Agua Linda. Buscaba una falta, viene el contragolpe del equipo de Peronia FC. Oh, buscando allí otra falta que marca el árbitro central. Ahí se armó la bronca. Se arma la bronca entre el equipo de Agua Linda y el equipo de Peronia FC. Creo que hay que tranquilizarse. Ahí va. Esto no es de, no es para un boxeo. Este es fútbol 7. Así es de que ahí se le llama Lester. Ahí que la gente de Agua Linda rápidamente buscando que se tranquilice. El profesor Horacio González también busca ahí que todo se tranquilice en este compromiso. José Manuel. Sí, deben de calmarse los ánimos, hombre. Por favor, ahí es fútbol. Es de fútbol de limpio, del puro acá en el, la Liga Fútbol 7 de nuestro país. Hay mucho espíritu deportivo por parte de los equipos. Así que
quizás un pequeño jalón de orejas ahí por parte del árbitro ahora para los jugadores, y platica y calma los ánimos. Saludos para Ingrid de León, bien agualinda, dice por acá. Isabela Gómez, sí, golazo, dice. Auri de León, buenas noches, staff del ente deportivo, mi apoyo total para Agualinda, en especial para mi yerno, el doctor Frank Godínez, y a mi yerno Cristian Guzmán, ojo, que acaba de anotar ese golazo. Así que felicitaciones a doña Auri, también gracias a usted por su sintonía. Diana de León también dice, vamos, Agualinda, Shela, FC7. ¿Qué tal, don Gilberto? ¿Cómo lo vivió usted el convivio el pasado miércoles ahí con los jóvenes de Agualinda? Lo pasamos de lo mejor, y usted la pasó mucho mejor todavía. Nosotros, hay una tarjeta María ahí mostrada, bueno, para ambos jugadores, el número 21 con Kenneth Mendoza, y el 7 por intermedio Brian García, por intermedio del equipo de Peronia FC. Van a descansar 2 minutos, que es el descanso que se les da, 2 minutos, luego volverán a ingresar al terreno de juego. Así es de que, bueno, se hace de una vez, sí, se hizo la variante de una vez. Ha entrado el chino con el número 66, si no estoy mal. Sí, es el chino con el número 66, el que está ya en el terreno de juego por el equipo de Agualinda. Mientras tanto que el número, ingresó también otro de los muchachos con el número 3, Daniel Ramírez, que es por el equipo de Peronia FC. Otra tarjeta María, y es para el técnico Horacio González, me parece que es, sí, es para Horacio González. Ahí algo le comenta al árbitro, a Lacho González. Sí, no la perdona ahí el árbitro, así que ahí pues a calmar los ánimos también llegó Lacho González, pero bueno, es parte de lo que se está jugando, y ahora pues se va a reanudar lo que es la actividad acá en este primer tiempo. Así es, de nuevo el árbitro central allí dice que las acciones continúan en este compromiso que gana el equipo de Agualinda, 3-2 a Peronia FC. Muchachos de la capital guatemalteca que hoy visitan acá Quetzaltenango en esta noche de bastante frío pero de calor, con este gran fútbol que nos están presentando en el fútbol 7, los amigos de Agualinda y los amigos de Peronia FC. Viene el corte. Finalizan los primeros 25 minutos de este compromiso. Marcador a favor de los muchachos de Agualinda. Marcador 3-2, que es el marcador que les llevamos a través de TV Globo. Don José Manuel Soberanis, antes vamos a la pausa. Ya retornamos para que platiquemos con José Manuel Soberanis qué le han parecido los primeros 25 minutos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Globo es televisión viva.
cantera en Quetzaltenango, llevando lo que es este partido de la jornada número 8. Gracias a todos ustedes por su sintonía, esta transmisión. Vamos a repasar así rapidito lo que pasó en esta primera parte y lo que fue directamente la presencia de los equipos, ¿verdad? En lo que va de este partido y las 5 anotaciones que al final pues hemos disfrutado en esta transmisión acá desde lo que es la cantera Sport Club. Vamos entonces a las incidencias y lo que ocurrió en esta primera parte. Acá las jugadas, disparo de Rodrigo Gómez, que era uno de los que tenía ahí la posibilidad, ¿verdad?, en lo que era el arranque del partido. Y bueno, pues de a poquito se fueron mostrando los equipos, un equipo de Peronia que traía pues esa intención de juego para poder buscar el arco contrario. Y al final pues se van dando las anotaciones, pero aquí tenemos las jugadas apremiantes, esta que se va ahí al poste, muy cerca de la posibilidad, este disparo también del equipo de Peronia que iba a tener esa posibilidad desde la jugada de táctica fija en relación a lo que estaba buscando en la portería defendida por Lester López. Aquí vemos más del equipo de Peronia en cuanto a las posibilidades que se generaban y lo que se creaba en esta actividad, y aquí la anotación para lo que era la apertura del marcador a través de Alejandro Rivera con la primera anotación para el equipo de Agualinda. Luego pues muy rápido en el partido vendría, apenas celebraba el equipo de Quetzaltenango, y algún disparo por acá que se intentaba, luego esta jugada por la banda de la derecha, el contrarremate acá que le queda cómodo para el empate en el partido al equipo de Peronia FC, que pues se ha brindado, ¿verdad?, en estos primeros 25 minutos ya han tenido las posibilidades en cuanto a buscar la portería defendida por parte del guardameta Lester López, y este golazo para lo que era el conjunto de Agualinda, la pone en el fondo de la portería, pues disparo directo ahí, pues para lo que era entonces Cristian Guzmán y la posibilidad en la anotación, luego pues alguna jugada que se iba a dar, vean, recién tenía la posibilidad el equipo de Agualinda, pero al final se iba la pelota al fondo de la portería para que esto esté con el partido pues a favor del equipo de Quetzaltenango en relación a lo que hemos visto, y ya inicia la segunda parte. Así es, vamos ya con los siguientes 25 minutos de este compromiso entre el equipo de Agualinda y Peronia FC. Ahí buscando el equipo de Peronia, ahora es el equipo de Agualinda que busca el marcador en este segundo tiempo. Recuerden que está ganando el equipo de Agualinda con marcador de 3-1. Bien, el arquero ahí, el arquero Neri Hernández del equipo de Peronia FC para salvar esa pelota. Ah, no, perdón, era para el equipo de Agualinda. Buscando allí de nuevo el equipo de Agualinda por intermedio de este número 27, que es Rodrigo. Busca Rodrigo la jugada, bien por el arquero Neri Hernández, que sale a cortar esa pelota que llevaba también peligro en el arco, defendida por el equipo que ya, ya vinieron las estrellitas navideñas. Miren, José Manuel, qué alegría acá también de la porra del equipo de Agualinda. Sí, para calentar un poquito el ambiente porque está tremendo el frío, ¿verdad? Pero ya la próxima vamos a tener bufanda, una gorrita y unos guantes, Gilberto, porque sí, está tremenda la temperatura hoy por acá, cayendo pues lo que es esta tarde, ¿verdad? Luego de pues varios días ya de tener hasta lluvia, ¿verdad?, en esta época, pero bueno, es parte de la naturaleza y nuestro creador pues así pues nos está tratando en estos días de diciembre acá en Quetzaltenango y en la región del occidente de Guatemala. Ya el equipo de Agualinda entonces teniendo posesión de balón ahí cuando va un minuto y medio ya de esta primera parte, Gilberto. Ese segundo tiempo, pelota que pasa, bien por el equipo de Agualinda buscando una cuarta anotación ese equipo de Agualinda, pero bien ahí el disparo que fue únicamente salvando el arco, defendida por el arquero del equipo de Peronia FC. Pelota que va a buscar ahí este número 4, Franco Dines, buscando allí del equipo de Agualinda, buscando de nuevo el equipo de Peronia FC con este número 13, que es Cáceres, que busca ahí ubicar el arco, defendida por el arquero del equipo de Agualinda. Va a venir un saque de manos por intermedio de este muchacho que es Brian García con el número 7. Va a buscar de manos, busca de una vez el arco, manotazo por el arquero de Agualinda para evitar que esa pelota lleve más peligro. Va a venir un saque de nuevo a favor del equipo de Peronia FC. Es el número 5 que ya tiene el balón, Ángel Yoc buscando allí también a sus compañeros en el ataque. Bien para el equipo de Agualinda, cortan ese balón para quedarse nuevamente con este muchacho Héctor, que es del equipo de Peronia FC. Ahí toca el equipo de Peronia, se confunden los muchachos, el toque ahí rápidamente, pero no llegó a buscar a su compañero de ataque. Va a venir de nuevo el equipo de Agualinda,
buscando allí la mejor ubicación, al mejor ubicado a este muchacho Rodrigo, con el número 27, no logra tener contacto Rodrigo con el balón, y va a venir la pelota en el medio terreno de juego. Viene el equipo de Peroni FC, bien la jugada con este Ángel Jock, que es uno de los muchachos importantes. Viene Ángel metiéndose ahí por ese sector, el corte del equipo de Agualinda, pedía un tiro de esquina, pero bien ahí el equipo de Agualinda para hacer el corte de este balón. Ahí viene García de nuevo, tocando para lo que es el número, viene la pelota, totalmente, buscaba el equipo de Agualinda la anotación, pero bien allí el arquero Alejandro buscaba ahí la anotación para el equipo de Agualinda. Va a venir el corte, viene otro saque de manos que corresponde, va a venir Franco Dínez a buscar a sus compañeros de ataque, viene Frank, el arquero va a chocar con su mismo compañero. Qué choque ahí tremendo el que tiene el arquero con su mismo compañero, con este muchacho del equipo de Peroni AFC, que es el que se queda ahí tendido. Sí, va a ser un golpe. Brian Flores con el número 6, es el muchacho que está tendido ahí por su mismo compañero, el arquero, que es el que va a chocar directo. Qué choque de verdad, José Manuel. Sí, van en búsqueda de la pelota, es fortuita la jugada ahí entre ambos compañeros, y ahora pues trata de restablecer ahí al jugador del equipo de Peronia. Por aquí dice God William, que excelente narración, dice, gracias, felicitaciones. Sí, pues don Gilberto, y después de cuánto tiempo don Gilberto narrando para televisión, imagínense, porque Emisoras Unidas fue de toda la vida, ¿verdad? Pues pero hoy acá teniendo pues este debut, y lo vamos a tener más seguido por acá don Gilberto Santos en las transmisiones que generamos a través de la Liga Mayor Fútbol 7. Te apoyamos, Franco, dice por acá God William. Magdalena Castillo, excelente transmisión, vamos a Agualinda. Pues también por ahí está Walter Rosales, sí, muchos amigos que nos están sintonizando. Ya se restablece entonces el jugador del equipo de Peronia, y qué bien, ¿verdad? Porque al final en búsqueda del balón, y es parte de lo que es este fútbol, el contacto que puede existir en como en este caso, en estas jugadas, y lo que se dio precisamente, pero ya se pone de pie el jugador del equipo de Peronia. Brian Flores es el muchacho que ahí está todavía resentido, el muchacho va hacia la parte con sus compañeros. Sí fue fuerte el choque que tuvo ahí. Bueno, ya hablaba con José Manuel Soberanis, 23 años en EU Deportes, en Emisoras Unidas fueron 23 años, y cuando estuvimos con José Manuel Soberanis también en Canal 26 con don Oscar García, saludos para él. Don Oscar García, Canal 26, también de acá de Quetzaltenango. Pero ahora volvemos, pero con TV Globo, porque ahí también tenemos mucha actividad. Ahí estamos con mucha actividad en TV Globo. Ya se acerca el 12, y el 12 tenemos gol. Gol, 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 gol. Del equipo de Peronia FC. Golazo de este muchacho que manda la pelota al fondo del arco para poner el marcador 3-3. Marcador 3-3. Este muchacho, Selvin Cáceres con el número 3, es el muchacho que hace la anotación por el equipo de Peronia FC. Así es de que el equipo de Peronia está en este momento con un marcador de 3-3 frente al equipo de Agualinda. Golazo, José Manuel Soberanis. Sí, se vienen las luces allá de Bengala ahí para la afición de Agualinda, que le pone también su toque luego del saque del guardameta aquí prolongado, sector de la izquierda. Vean ahí qué posibilidad, qué definición al final tras la salida de Lester López, y acá ahora pues se salva el equipo de Peronia, ¿verdad? Pero está interesante el partido. Ya pues la pirotecnia también se hace presente, ya cuando llevamos 6 minutos y medio de esta segunda parte acá en la cantera Quetzaltenango. Así que nosotros continuamos con la emoción de este Fútbol 7 acá en Quetzaltenango. Ahí avanza el equipo de nuevo. ¡La pelota! Que únicamente se va por alto. Ángel Jock buscaba la anotación del equipo de Peronia FC. Bien el equipo de Peronia por este muchacho Ángel con el número 5, que es uno de los muchachos que busca constantemente ahí tener, llevar peligro al arco, defendida por el arquero del equipo de Agualinda, de Lester López, que es el arquero del equipo de Agualinda. La emoción, ahí la alegría de la gente de Peronia, los cuetíos
amigos, ya estamos en plena Navidad, porque estamos en el mes de diciembre, casi ya estamos en la Navidad. Feliz Navidad para todos, miren esa alegría que se vive acá con la gente del equipo de Agualinda. De nuevo el equipo de Peronia buscando ahí otra anotación más. Este equipo de Peronia ha marcado cerradísimo, 3-3. Allí buscando de nuevo el equipo de Peronia. Este es el muchacho con el número 10 que busca ahí llevarse la pelota. Kevin Pineda con el número 10, que es el capitán de este equipo, Kevin Pineda, que le salió un golazo a este Kevin Pineda, el segundo gol del equipo de Peronia FC, que sorprendió al arquero del equipo de Agualinda. De nuevo el ataque por el equipo de Peronia FC, buscando ahí este número 5, Ángel Jorge. Ya les decía, Ángel metiendo la pelota, Ángel. Bien la defensa del equipo de Agualinda para evitar una anotación más. El corte por el número 7 del equipo de Peronia, que es García. Viene García, disparo de García, que solamente pasa saludando el arco, defendida por Lester López, el arquero del equipo de Agualinda, buscando rápidamente en el medio terreno de juego la pelota que va allí por la defensa del equipo. Bien el corte ahí por este muchacho Frank Godínez, que es el muchacho que altura la de Frank Godínez, ahí tratando de cortar todos los balones en la defensa del equipo de Agualinda. Despeje de manos del arquero, bien el disparo que va a pegar únicamente en el poste del arquero. Hernández evitó una anotación más el equipo de Agualinda. Otra vez el arquero, bien por ese arquero para evitar la anotación. Qué balazo el que fue a pegar allí al poste, defendida por el arquero Neni Hernández del equipo de Peronia FC, José Manuel. Sí, por supuesto, ahí vemos cómo pues el equipo de Agualinda está buscando el arco contrario. Ven, otra más del guardameta, que ha sido vital en estas últimas dos llegadas que ha tenido el equipo de Agualinda. Y por su parte también Peronia buscando la posibilidad de darle la vuelta al partido, ¿verdad? Con 6 anotaciones ya cuando transcurren 9 minutos y medio de esta segunda parte acá en lo que es la cantera Sport Club, y el partido que pues reviste el cierre de esta jornada 8 de la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Así es, jornada número 8, el empate de 3-3 acá en Quetzaltenango con el equipo de Agualinda, representante de la bella Quetzaltenango. Ahí viene el equipo de Agualinda de nuevo buscando al número 27, Godi Rodrigo, que trata de llevársela a Rodrigo. Lastimosamente la pelota va a caer a las manos del arquero del equipo de ahí, roba de nuevo el equipo de Agualinda, viene Rodríguez, gol, Cristian Guzmán, con el número 11, encuentra la anotación para el marcador a favor del equipo de Agualinda. Marcador 4 a favor de Agualinda, 3 de Peronia FC. Bien por este muchacho Cristian Guzmán, que busca ahí el toque, también fue importante de su compañero de ataque para buscar la cuarta anotación, con la cual el equipo de Agualinda está en este momento en ventaja. El pase de Rodrigo para que llegara únicamente a mandarle al fondo del arco el jugador Cristian Guzmán. De nuevo el equipo allí, muy bien para el equipo de Agualinda, que busca una quinta anotación. El equipo de Agualinda de nuevo se va escapando con el número 27, este muchacho Rodrigo. Lastimosamente la pelota no llevó ningún peligro. Ahora viene el equipo de nuevo de Peroni atacando este número 5, que es Ángel Jorge, que es un muchacho bastante importante en esta institución del equipo de Peronia. Ahí en el medio terreno de juego va buscando la salida el equipo de Peronia, busca de nuevo el ataque. Ahí está el corte con este Ángel, que va buscando ahí también a su compañero de ataque. Bien por el recorte de la defensa de este equipo, sale al recorte también Franco Dínez con el número 4 del equipo de Agualinda. Aquí vemos la jugada, la reiteración, Rodrigo Gómez ahí la choca, ¿verdad? Al final viendo la posibilidad que se tiene y se va la pelota al fondo de la portería, pero la jugada la hace Cristian Guzmán cuando ataca nuevamente a Agualinda. ¡Gol! Brian Cortés, excelente el gol de Brian Cortés, que busca también una anotación más. Golazo de Brian Cortés con el número 14.
para poner el marcador a favor de Agualinda. Ahora Agualinda tiene 5, mientras tanto que Peronia sigue con únicamente 3 goles. Importante lo equipo de Agualinda, que de un momento a otro buscó la anotación y ahora vino otro golazo por intermedio de este muchacho Brian Cortés, que marca el gol número 5 con el número 14. Sí, pero interesante la jugada de Rodrigo Gómez, ahí asiste, así que 2 asistencias más para Rodrigo Gómez con este equipo de Agualinda, y Brian Cortés, que es el goleador, suma uno más a su cuenta personal. Cuando se recupera el balón acá en campo del equipo de Agualinda, pues Peronia no se queda de brazos cruzados, pero acá está el equipo de Agualinda tratando también de sorprender. Así es, este muchacho importante, gol, asistencia y gol, Rodrigo Gómez. Ya lo decía José Manuel, es un muchacho que asiste, pero ahora a él le llegó la asistencia y Rodrigo marca el número 6 a favor del equipo de Agualinda. Importante la jugada del equipo de Agualinda, se queda uno de los muchachos del equipo de Agualinda ahí con una lesión, me parece, del muchacho de Agualinda. Pues muy buena la jugada ahí, el toque que llegó a encontrar, ahora fue el muchacho, el asistente, el que hizo, él estaba haciendo jugadas de asistencia. Hoy la pelota ahí para buscarla, vean ustedes, solo pone el piecito ahí para mandarla al fondo del arco. Sí, y con ahí celebración incluida al graderío ahí por parte de Rodrigo Gómez, que también se suma, ¿verdad?, a los anotadores y a los goleadores del torneo para el equipo de Agualinda. 6-3, ahora hay ventaja, vamos a ver cuál es la respuesta del equipo de Peronia. Aquí Walter Horacio González platicando con el grupo de jugadores y también lo hace el técnico Villalobos del conjunto de Peronia. Pero sí, interesante la jugada y en una cuestión de la Liga Fut 7 y este Fútbol 7, pues en cualquier momento se le da la vuelta al partido y pues en cualquier momento pues se sorprende, y lo ha hecho el equipo de Agualinda luego de que se daba y se acercaba el equipo de Peronia con el empate 3-3, y ahora pues con las anotaciones de Brian Cortés, de Rodrigo Gómez y del mismo Cristian Guzmán, al final pues las anotaciones se vienen dando para este conjunto de Agualinda. 6-3, finaliza el tiempo ahí que se tenía en relación a la charla técnica. Isabela Gómez también se reporta por acá. Vamos a actualizar por acá los mensajitos que tenemos para ver si hay más personas que pues se han identificado, ¿verdad?, esta noche con lo que es pues esta jornada número 8 de la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Don Gilberto Santos, ¿cómo se siente por acá con el clima? Bastante frío, pero mucha emoción acá en este compromiso. Viene y gol del equipo de Peronia. Este muchacho Brian Cárdenas, que buscó en el primer tiempo, buscó en el segundo tiempo y encuentra una anotación más para el equipo de Peronia FC, número 9 para el muchacho Brian Cárdenas, que buscó una anotación más. Ahora el marcador está 6-4 a favor de Agualinda, pero se acerca el equipo de Peronia FC. Sí, por supuesto, pero vean cómo es de importante el movimiento del cuerpo. Mete el cuerpo, la resistencia, espera la salida del guardameta y por abajo ahí, sin tanto tiempo para poder definir de esta manera y poner el cuarto tanto para el equipo de Peronia. Así que está vivo el equipo, vuelve pues ahí a cortar la distancia el equipo de Peronia y vamos a ver qué es lo que resta en el partido, porque hay tiempo, es mucho tiempo lo que falta, van 15 minutos y medio de esta segunda parte. Así es, bien por el equipo de Peronia FC, que también busca las anotaciones, no se quiere morir, no se quiere ir, muerto ese equipo de Peronia, pues allí buscando, ya lo decía José Manuel Soberanis, en este fútbol 7, así como se puede llevar un marcador, rápidamente se puede empatar, o se puede darle vuelta al resultado. Va a venir del equipo de Agualinda por intermedio de este número 14, que es Brian, que estaba buscando allí, llevarse el balón, llevar peligro al arco de defendido por el equipo de Peronia. El técnico de Peronia ahí llama a este número 7 para darle algunas indicaciones a su jugador con el número 7, que es lo que hace el técnico Villalobos en este momento, llamando a el jugador con el número 7, Brian García. Algo le dijo el técnico ahí. Va a venir un saque de manos por intermedio del equipo de Peronia. Este es Héctor Quisqué con el número 77, que busca ahí también a sus compañeros de ataque. Va llegando hacia Ángel Yoc. Ángel Yoc trata de quitarse la marca. Ángel Yoc, bien, Ángel metiéndose, deja su marca totalmente
Alejandro, que es la marca que tenía ahí de este equipo de Agualinda, pero bien por este muchacho Ángel que trató de llevarse esa pelota. Va a venir de nuevo Ángel con el número 5. Miren, ese muchacho se mueve por todos los sectores del terreno de juego. Error del arquero ahí que quiso despejar ese balón, pero le queda ahí a los muchachos de Agualinda. Va a venir de nuevo el equipo de Agualinda buscando allí por medio de la defensa, tratando de sacar esa pelota, y la porra no para, no para de nada en el graderío, apoyando al equipo de Agualinda. Va a venir el corte del equipo de Agualinda, bien para este muchacho con el número 14, tratando de quitarse la marca. Ahí viene Brian, viene el disparo y gol. Gol, 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 gol de Rodrigo Gómez con el número 27. Balón al fondo del arco, marcador 7 a favor del equipo de Agualinda, 4 para el equipo de Perón y FC. Marcador importante para este equipo de Agualinda. Rodrigo con el número 27 marca el séptimo gol a favor de su equipo. Disparo que viene por intermedio de este número 9, Cárdenas, pero bien a las manos del arquero Lester López, el arquero del equipo de Agualinda. Va metiéndose el equipo de Agualinda, una falta que señala al árbitro central, saque de manos dice el árbitro. Allí se tenía, es falta la que va a marcar el árbitro. No es tiro de esquina, me parece que va a hacer el marcaje el árbitro. Sí, tiro de esquina. Ahí va, vemos a Cristian Guzmán, que es el hombre que se va a preparar para este tiro de esquina, para buscar a sus compañeros ahí en el área pequeña del equipo. Viene disparo con el número 14. Este muchacho Cristian Guzmán trató de hacer una rotación más al equipo, a favor del equipo de Agualinda, que ya cortó el peligro el equipo de Perón y FC. Sí, por supuesto, ahí tratando de hacer daño es Brian Cortés el que al final intentaba, pero en la reacción del guardameta al final pues evita la posibilidad, 7-4 el partido. Y bueno, está intenso lo que es el movimiento, las rotaciones, la dinámica que le ponen los dos equipos, porque pues ha sido importante también Lester López en la portería del equipo de Agualinda, como ahora pues recuperando balón. Vean la rapidez y la claridad de juego que tiene acá Kenneth Mendoza. Vean esta interesante jugada y cómo termina al final para las aspiraciones, cuando también vemos la repetición de cómo se generó el séptimo gol del equipo de Agualinda. El disparo por acá rasante y contrarremate para que Rodrigo Gómez la ponga en el fondo de la portería. Pero Cristian Guzmán, cuando se junta con Rodrigo Gómez, con Kenneth Mendoza, con el caso de Cortés, pues son jugadores peligrosísimos y te ponen ahí a temblar, Gilberto, no por el frío, sino por la interesante jugada, ¿verdad? Y el peligro que generan. Así es, y es que se la quiso hacer de lujo este Guzmán, de lujo ahí con un taquito, que fue el taquito que quiso hacer, que bien el recorte ahí, miren ustedes, cómo ahí está el taquito, se la quiso hacer de lujo, pero no le salió de lujo. Ahí va a venir de nuevo, volvemos al compromiso en este segundo tiempo, ganando el equipo de Agualinda, 7-4, que es el marcador que tiene a favor del equipo de Agualinda. Viene el disparo, el centro y el cabezazo de la gente de Agualinda, pero la pelota pasó únicamente saludando. Rodrigo quiso meter ese cabezazo para poner el número 8 a favor del equipo de Agualinda, pero el cabezazo no llevó la certeza que buscaba en su momento el muchacho Rodrigo. Va a venir el arquero Lester López sacando allí, buscando a sus compañeros del ataque, pero la pelota se va abandonando el terreno de juego en estos minutos. Ya llevamos jugados 20 minutos, 20 minutos de este segundo tiempo. Estamos a 5 minutos de que esto finalice, más lo que diga el árbitro. Hay reposición, don José Manuel Sobranis. Me parece que no va a haber mucha recuperación en cuanto al tiempo que se pueda dar en esta segunda parte, porque se ha jugado pues con intensidad y ha habido bastante movilidad por parte de los equipos. Y las anotaciones que también pues le dan, sin duda alguna, pues 11 anotaciones hasta el momento en el partido. Así es, así de fácil. Aquí ya hemos narrado 11 golitos en este compromiso. Ahí viene el corte del equipo de Agualinda, dice el árbitro central, que es a favor del equipo de Peronia FC. De nuevo, el recorte allí, va a venir el equipo de Peronia, tratando de buscar, encontrar una anotación más. Ángel Yoc buscando a sus compañeros mejor ubicados. Ahí viene Ángel, toca de nuevo el balón, viene el recorte de este número 14, Brian Cortés. Brian Cortés buscando a sus compañeros, la pelota
pelota que fue muy bien cortada por la defensa del equipo de Agualinda. El equipo de Peronia buscaba ahí un cabezazo, pero bien por el arquero Lester López, que sale a manotear el balón y se evita el peligro. Ahí va de nuevo el equipo, es el número 66, el chino. Trató de buscar allí, pero bien al recorte el equipo de Peronia FC. Bien parada la defensa de ese equipo de Peronia para evitar. Va a venir el saque de Frank, buscando ahí a sus compañeros en el área pequeña. Va a venir el contragolpe, viene el equipo de Peronia. La pelota pasó únicamente saludando por intermedio de este muchacho que trató de llevar peligro al arco. Emanuel trató de buscar, pero lastimosamente la pelota no llevó ningún peligro. Ahí viene el equipo de Peronia de nuevo. Pelota que va únicamente pasando ahí cerquita. Brian García era este muchacho de Peronia que buscó allí la jugada. Muy bien por Brian, buscando ahí llevar peligro al arco. Defendía por el arquero del equipo de Agualinda. Viene el disparo de Lester López. Lester López buscando a sus compañeros. Ahí viene el chino con el número 66. Bien ahí el recorte también de la defensa del equipo de Peronia en el medio terreno de juego. Ya se mueve este muchacho con el número 13, buscando ahí. Este muchacho con el número 13, Cáceres con el número 13, buscaba al equipo, con el equipo de Peronia. Ahí viene de nuevo el recorte por parte del chino. Mano, dice el árbitro central, el árbitro don Herbert Lima, que es el árbitro central de este compromiso. Marcó la mano a favor del equipo de Peronia. Otra mano de nuevo, ahora es por intermedio del equipo de Peronia FC. Ahí va avanzando de nuevo Rodrigo, que busca. Se le fue el balón a Rodrigo. Ya no pudo controlar ese balón y Rodrigo se pierde. Otra oportunidad más para el equipo de Agualinda. Va a venir el ataque de nuevo por el equipo de Peronia FC. La pelota abandona el terreno de juego. Buen corte por el equipo de Agualinda. Y una por... ahí viene el equipo de nuevo de Peronia FC. Ahí viene el recorte muy bien por estos muchachos del equipo de Peronia. Va a buscar allí a Cárdenas con el número 9, pero se confunde la pelota, abandona el terreno de juego. Vamos a llevarles más en esta transmisión que tenemos a través de TV Globo. En esta, es que este señor don José Manuel nos desconcentra acá. Nosotros estamos en la jugada de José Manuel Soberani, ya nos descontroló un momentito, pero ya estamos de vuelta acá para ese compromiso que de Peronia y el equipo de Agualinda. Viene el toque el equipo de Agualinda, viene el chino con el número 66, busca ahí a su compañero de ataque. ¡Gol! ¡Gol! De Brian Ramos con el número 14 para Brian Cortés, perdón. Brian Cortés con el número 14. La pelota va al fondo del arco para poner, ahora sí, el octavo, o bien sea 8. No voy a pensar otra cosa, don José Manuel. El octavo, que es el número 8 a favor del equipo de Agualinda. Sí, por supuesto, ahí aguanta el movimiento del guardameta. Al final Brian Cortés hace una pausa y le da tiempo a dejar ahí en el camino al guardameta. Nueva jugada por acá, vean, de Brian Cortés. Y al final pues es el equipo de Peronia que reacciona ahí para pues tener ahí el bloque defensivo nuevamente acá, el centro. Y ya pues con el 8-4 en el partido, me parece que así va a quedar el encuentro. Y sí, en estos momentos el árbitro central da por finalizado el partido. Y bueno, gana el equipo de Agualinda 8-4 cuando estamos viendo la reiteración de la jugada. Gilberto, y nos vamos a las entrevistas. Así es, vamos a ir rápidamente con el equipo de Agualinda, que son los muchachos que en este momento están aquí después de este compromiso que se ha llevado acá desde este sector de lo que es la cantera Sport Club. Vamos a ir acá con nuestros compañeros de Agualinda, porque por acá tenemos a uno de los muchachos que tuvo bastante movimiento, Rodrigo. Número 27, que es que nos hizo un gran trabajo. Me imagino que el técnico Horacio Lacho González tiene que estar bastante contento de lo que fue este compromiso. Pues sí, importante, Rodrigo, te mueves ahí constantemente, buscas las jugadas, buscas los goles y por supuesto que los encontraste. Y sí, claro que sí, creo que de eso se trata, ¿no? De jugar, de aportar para el equipo y pues gracias a Dios, gracias a los esfuerzos, a los entrenos. Y aquí el resultado.
importante esos 8 que saca hoy Agualinda. Claro que sí, esos 3 puntos muy importantes para seguirnos manteniendo en el segundo lugar de la tabla. Creo que primer tiempo un poquito complicado, pero segundo tiempo subimos a resolverlo y la alegría para nosotros y para la afición con esos 3 puntos en casa. No, y qué buena porra que los vino a apoyar. Sí, gracias a Dios, la porra siempre fiel que está para apoyarnos, para alentarnos en las buenas y en las malas. Se les agradece bastante a todas las personas y la victoria dedicada a ellas. Gracias, suerte. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí está Rodrigo, le hemos escuchado a través de TV Globo. Vamos a ver si podemos platicar con alguno de los muchachos de Perón y FC, aunque me parece que ya algo allí hay una plática. Trataremos de ver si más adelante podemos conversar con uno de ellos, porque están en conversación con el técnico, de esta institución, William de Lobos, que es en ese momento que está ahí conversando con los muchachos. Queríamos conversar con alguno de ellos, pero no les vamos a interrumpir ahí en este momento la conversación que tiene el técnico con sus muchachos. Así es de que nos vamos a una pausa, ya retornamos para despedir nuestra transmisión de esta noche. Ganó Agualinda 6-4, gran triunfo de este equipo de Agualinda. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Acá con los comentarios finales de esta transmisión esta noche de domingo 4 de diciembre del año
2022, y vamos a las acciones más importantes de esta segunda parte, donde pues todo finalizó en el primer tiempo con el marcador 3-3, y ahora pues se termina pues la participación del equipo de Agualinda y Peronia con un 8-4 favorable al equipo de Agualinda. Así que interesante al final lo que se dio y lo que pudimos observar en esta transmisión, y los goles que narró don Gilberto Santos en esta noche acá en la cantera, cuando vemos las acciones más importantes de la segunda parte, donde el equipo de Agualinda pues al final suma 3 puntos más, gana con un contundente 8-4, me parece que pues la intención de juego de Peronia pues no refleja lo que pasó en el marcador, porque sí tuvo algunas posibilidades en cuanto a las posibilidades de anotación, valga la repetición del término, y lo que se dio pues para que el equipo de Agualinda al final tenga la posibilidad de ganar 3 puntos. Aquí vemos cómo el equipo de Peronia iba a tener pues la anotación acá en su momento. Vean ahí cómo pues se daba esa definición y cómo pues transcurría el partido, pero fue un equipo de Agualinda que luego pues de el encendido de la pirotecnia, me parece que se motivó, y con el fondo que tenemos allá de la afición terminó metiendo más las anotaciones, se metieron más al partido y al final culminaron pues y concretaron lo que pudimos observar en este partido y en esta jornada para el equipo de Agualinda, que mantiene la segunda posición de la tabla en lo que es la Liga Mayor Fútbol 7. Este disparo fulminante, ahí vean bien el guardameta en la posibilidad, nuevamente el guardameta vital, pero sí fueron más llegadas del equipo de Agualinda. Aquí se recupera el balón Cristian Guzmán para poder tener la posibilidad ante pues el disparo ahí de Rodrigo Gómez, que la choca, ¿verdad?, en su compañero, y la pelota se iba al fondo de la portería para una anotación más. De ahí viene el equipo de Agualinda, contundente para las llegadas, vean, concretando, y aquí es Brian Cortés el que al final pone la pelota en el fondo de la portería para ir ampliando la cuenta, y lo que sucedía en esta segunda parte acá en la cantera Quetzaltenango. Y las últimas posibilidades y la acción, vean esta otra jugada dinámica, velocidad y bueno, certeza ahí para poder definir, y en el momento preciso Rodrigo Gómez con asistencia y con anotaciones en esta jornada, pues me parece es el jugador destacado del partido. Ahí los pudimos observar, y saludos para doña Flora Gómez, dice, qué orgullo de ser su mamá, hablando de Rodrigo Gómez, ahí a su señora madre, pues, que tiene la posibilidad de vernos acá a través de lo que son los servicios que presentamos para ustedes y las transmisiones que te generamos también para llevarles la cobertura del equipo de Agualinda, que termina entonces la jornada con un 8-4, 3 puntos más, y ahora pues estará preparando para el próximo fin de semana tener la posibilidad también de viajar directamente, y una jornada más que se viene interesante. Al final también Walter Horacio González, porque pues arranca muy bien este equipo de Agualinda en lo que va de las 8 fechas, pues el equipo de Agualinda ha tenido pues una interesante participación acá, pues de lujo la quería hacer el licenciado Cristian Guzmán y el doctor Frank Godínez, ahí que tenían la posibilidad de las jugadas. Así es entonces como se dio el partido y las posibilidades que se dieron y las anotaciones acá en este compacto para todos ustedes. Gracias a don Gilberto Santos. Histórico, Gilberto, fíjate que por primera vez estamos hoy llevando una narración y los comentarios acá, y así que pues esperamos que sean muchas más acá a través de TV Globo y Lente Deportivo. Así es, gracias José Manuel Serranis, pues nos vamos contentos de ver de verdad fútbol 7, importante ver a los muchachos de Agualinda, este muchacho Rodrigo, Cristian, que son muchachos bastante importantes en este equipo de Horacio Lacho González, no dejando también a este defensa Frank Godínez, que en todo sí el equipo en su totalidad, y rescatarlo del equipo de Peronia FC a este Ángel Yoc, que era un muchacho que se movía por todo el terreno de juego, Brian Cárdenas, otro de los muchachos importantes también de este equipo. Pero ahí está, despedimos también a los muchachos de Agualinda ya después de este resultado importante y las acciones, ante todo a Cortés, que hizo un gran trabajo en el equipo de Agualinda. Será en una próxima, no les decimos un adiós, sino que un hasta pronto, porque estaremos de nuevo con ustedes. Ya en el canal pues estaremos con Chapi Marimbas, luego tendremos muchas actividades más con motivo de estas fechas de fin de año, la San Silvestre el próximo 31 de diciembre y 12 de diciembre, transmisión desde el Parque Central de Quetzaltenango. Pásela, pero pásela de lo mejor. Gracias a don Gilberto, al Junior también, gracias ahí por el gran trabajo que siempre pues nos brinda, ¿verdad?, para tener las mejores imágenes. Sí, se está congelando, así que nos vamos. Gracias a ustedes, pásela bien, feliz descanso, a disfrutar desde lo último que queda este domingo 4 de diciembre, y espere mucho más acá a través del Ente Deportivo y de TV Globo. Pásela bien.
sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV Globo es televisión viva.